Hola, buenos días a todos y a todas las que estáis participando en esta jornada dentro del ciclo de TIPS de apoyo a la internacionalización que estamos organizando en el marco del Plan Internacional de Promoción. Está cofinanciado por la Cámara de Comercio de Almería y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Para seguir un poco con la línea de todos los hitos que se van encontrando las empresas en el ámbito internacional, hoy vamos a tratar el cálculo del precio de la exportación. Un tema probablemente no es de los más divertidos, pero sí que son cruciales a la hora de planificar que una operación realmente funcione, ¿vale? Quería aprovechar la oportunidad que tengo para informar a todas las empresas de la demarcación de Almería que están abiertos los plazos de solicitud de nuestros programas de apoyo a la internacionalización, que como cada año vuelven para ayudar a las empresas en sus planes de internacionalización en otros mercados. Entonces, tanto el programa Expande Digital como Gestión de Marca Internacional y el programa Intecom están orientados a ayudar a la empresa dependiendo del tipo de actividad en la que quiera enfocarse. Yo para eso quedo a vuestra disposición en la Cámara de Comercio por si queréis aclarar alguna duda o queréis más información sobre estos programas. Y no le quiero quitar ni un minuto a nuestro ponente Anselmo, que estará hoy con nosotros. Anselmo, buenos días. Yo te voy a dejar ya, the floor is yours, como se dice. Y yo ya voy a desconectarme porque creo que tenemos muy poquito el tiempo, muy ajustado, para que todo quede muy claro. Sí que os invito a que si tenéis cualquier consulta, cualquier tema que queráis tratar, Anselmo me ha comentado que él está abierto durante la jornada a atender cualquier consulta. No esperéis si no queréis al final, o sea que podemos ir viendo sobre la marcha, ¿verdad, Anselmo? Totalmente. Bueno, cualquier pues, entonces pregunta, interrumpirme, podéis abrir micros, podéis pasarlas por el chat, es decir, no hay ningún problema. Estupendo. Pues yo ya te dejo la pantalla, te dejo el vídeo, te dejo el audio, te lo dejo todo, Anselmo. Muy bien. Muchas gracias, Inma. Bueno, estoy al tanto por si hace falta algo. Fantástico. Hasta ahora, Inma. Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar con este taller. Es un taller, como decía Inma, no es de los más divertidos, pero voy a intentar hacerlo algo ameno y sobre todo que conozcáis algunas herramientas que nos pueden ayudar en esa tarea de calcular bien el precio de exportación. Bien, me presento brevemente, soy Anselmo Ríos, algunos de vosotros creo que ya me conocéis, soy CEO de Reflexión Consultores, es una consultora que llevamos más de 20 años creando metodologías para todo tipo de instituciones relacionadas con la internacionalización de empresas. Y trabajamos de una forma muy profunda las herramientas de inteligencia competitiva para la internacionalización. Y voy a combinar distintas herramientas de este tipo para que podamos calcular ese precio de exportación. Precio de exportación, os voy a compartir la pantalla, es una de las cosas para mí más importantes a la hora de establecer una estrategia de acceso a un mercado. Pero por varias razones, no solo por si vamos acorde a los precios de la competencia, sino por saber exactamente qué margen voy a ganar en esa internacionalización y qué márgenes puedo estar repartiendo a cada uno de los intermediarios que vamos a tener en todo el proceso. Y esto es clave. No os podéis imaginar la cantidad de empresas a las que asesoramos y cuando nos ponemos a analizar los beneficios, los márgenes que tienen en cada uno de los mercados, que están a pérdidas y que no están sacando ningún tipo de rentabilidad. Y van ajustándose a lo que les va pidiendo el mercado, lo que les va diciendo la competencia, y cuando haces el análisis completo dices, pues que estás perdiendo dinero. Vamos a retirarnos y vamos a plantear bien el acceso a ese mercado. Por lo tanto, va a ser una tarea importantísima. Como os decía, os voy a compartir, me podéis interrumpir en cualquier momento y vamos a ir viendo todo el proceso. Le voy a facilitar a Inma para que os lo haga llegar tanto la presentación como una herramienta que desarrollamos en su momento para el programa Expande y que os la vamos a facilitar para que la tengáis como herramienta interna a la hora de calcular vuestro precio de exportación. Es una herramienta Excel muy sencilla de trabajar, donde todo lo que vamos a ver en este taller lo vais a tener puesto prácticamente en formularios
donde poco a poco vamos a ir cubriendo cada uno de los aspectos que tenemos que trabajar del cálculo de precio de exportación, para que al finalizar tengamos la orientación del precio al que deberíamos estar vendiendo y cómo repartimos los distintos márgenes dependiendo de la largura que tengamos de canal de distribución. Es decir, cuántos intermediarios tenemos hasta que llegamos a ese consumidor final, si vamos al consumidor final, y cómo repartimos los distintos márgenes. Bien, a ver si me pasa por aquí la presentación. Aquí estamos. Vamos a tener unas consideraciones previas y dentro de estas consideraciones previas, el cálculo de precio de exportación, tenemos criterios que tienen que ser estudiados de forma profunda. Por un lado, el margen de beneficio, fijar precio relacionando el coste más un razonable margen de beneficio. Adaptación al mercado, establecerlo de acuerdo con lo que el mercado permita, que esto es lo que normalmente estamos haciendo y es uno de los principales errores, a no ser que queramos crear una estrategia de competencia destructiva, cargarnos el mercado y después empezar a recuperarlo, que eso para empresas de tamaño mediano o grande podría darse, pero para el resto de empresas va a ser algo muy complejo. Y luego, el tener ese apartado de competencia y calidad, teniendo en cuenta los precios de la competencia y la calidad de nuestro producto, e ir jugando ahí con los márgenes. Por otro lado, tendríamos que tener esa consideración sobre la segmentación. Si los precios se pueden adaptar según los segmentos a los que nos estamos dirigiendo, cada uno de los segmentos público, objetivo final, si son capaces de absorber un precio distinto y un precio totalmente diferenciado. Y aquí os puedo decir que sorprendentemente, si se trabaja bien la orientación del segmento y después la comunicación, podemos incrementar margen y vender más caro, aún teniendo el mismo producto, tal cual, pero orientándolo bien a un segmento muy concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a poner un ejemplo. Voy a ir poniendo los ejemplos de todo antes de meternos en materia con el cálculo de precio de exportación. Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis una idea de esa venta. Os voy a compartir toda la pantalla y así todos los movimientos que voy haciendo los vais viendo. Una empresa con un determinado producto, en este caso es un vino que se estaba vendiendo a un precio muy básico, entre 2,50 euros y 3 euros PVP, y cambian de segmento, lo orientan a un segmento muy concreto. Os voy a poner un ejemplo muy visual para que lo veáis. Y esta gente de Orgullo Wine, por ejemplo, se ha orientado a un segmento público objetivo, el público gay o los que regalan a todo el segmento LGTB. Y al cambiar la comunicación, al cambiar el enfoque, el mismo producto ha subido y ha multiplicado el precio por 3. ¿Cómo? Dando una experiencia a ese cliente. Y es también una parte de lo que vamos a tener que trabajar. Si somos capaces de segmentar, de encontrar esos nichos de oportunidad dentro del mercado que nos permitan incrementar valor y al mismo tiempo incrementar ese precio para obtener un margen superior. En este caso, no sé si conocíais estos vinos, pero Orgullo Wine, pues, es una categoría de vinos muy específica, han cambiado el etiquetado básicamente y sobre todo se ha trabajado muy bien la comunicación para captar a ese segmento y que ese segmento se sienta atendido totalmente. Y ese vino que en origen con otra marca está vendiéndose entre los 2,50 y 3 euros, pasa a venderse entre los 8 y los 10 euros siendo el mismo vino. ¿Cómo? Trabajando un segmento, identificándolo y que el segmento en ningún momento se esté considerando timado por esa oferta que se está haciendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos creando es esa experiencia alrededor de ese vino. Toda la historia, cómo se trabaja la comunicación, cómo se trabaja la etiqueta, en qué sitios se va a encontrar ese producto disponible. Por lo tanto, no tenemos que ir al público masivo, tenemos que estar segmentando tanto al consumidor final, pero también al canal de distribución. ¿Qué canal de entrada es el que vamos a estar utilizando para que pueda incrementar ese valor sobre el producto? Y así podemos ver muchísimos ejemplos. Alguien que ha conseguido hacer algo muy parecido, cambiando de sector,
Tenemos una empresa que yo soy un enamorado de la segmentación que ha hecho esta empresa, del producto no tanto. Aquí tenemos New Rock, que ha conseguido una empresa creada en 1936, imaginaros, en guerra, en una situación total, calzado tradicional, se dieron cuenta que con un determinado producto empezaron a tener mucho éxito y han creado toda la gama de productos orientada a un público objetivo, que es el gótico heavy metal. Esta empresa, que es una empresa de Yecla, una empresa que en principio era muy pequeñita, se ha convertido en la empresa líder a nivel mundial de un microsegmento y han conseguido crear ese entorno orientado a ese segmento, la comunicación y todo, y les ha permitido apropiarse de un margen que antes no tenían cuando estaban compitiendo con ese entorno más destructivo. Se salen de esa línea y se meten en una orientada a crear valor, en crear esa experiencia y en crear la diferenciación en todo lo que se está trabajando. El precio medio del producto está entre los 150 y 300 euros en todos los casos. Y te lo vas a encontrar en los principales países del mundo y donde se concentra pues, este tipo de público objetivo. Y han tenido clientes como Madonna, Michael Jackson, es un auténtico éxito a nivel internacional, precisamente por eso, porque han conseguido irse a esa segmentación extrema en todo lo que están trabajando. Y visto esto, cuando conseguimos posicionarnos de esa manera, podemos conseguir salirnos de esa adaptación del mercado total, que es la que normalmente se suele trabajar. Pues, ¿cómo vamos a empezar a trabajar? Si no tenemos una estrategia de diferenciación, si no hemos segmentado el mercado, vamos con un producto convencional, lo que vamos a hacer va a ser estudiar la competencia y ver si con los precios de la competencia en ese mercado en el que vamos a empezar a trabajar, calculándolos todos hacia atrás, nosotros vamos a ser competitivos. Entonces tenemos que analizar realmente quién es nuestra competencia, qué competidores tenemos que estén en un segmento similar al nuestro, que tengan una capacidad de distribución, de promoción, de comunicación similar a la nuestra. No nos vamos a ir a compararnos ni con las multinacionales ni con los más pequeñitos, sino tenemos que ir con esos similares que nos vamos a encontrar en el mercado, pueden ser de distinta índole. Vamos a analizar la calidad de su producto también y en esa comparativa tenemos que ver si estamos ofreciendo realmente lo mismo y la estrategia de precios que sigue. Y ahí es donde entra en juego ese cálculo que vamos a hacer desde el PVP hacia atrás. Y lo vamos a estar calculando todo. Y después nosotros vamos a calcularlo de origen a destino, desde lo que nos cuesta a nosotros el producir una única unidad hasta el PVP de ese mercado. O sea, vamos a ir trabajándolo todo paso a paso. De tal manera que una vez que lo tengamos todo trabajado, se van a ver claramente qué incoherencias hay, dónde podemos estar reajustando los distintos márgenes y cómo podemos aplicar esa política de precio dentro del mercado. Y muy importante el analizar en qué segmentos está esa competencia. Muchas veces son casi invisibles el saber a quién se están dirigiendo y cómo lo están enfocando. Entonces vamos a tener que hacer un esfuerzo de análisis para ver si están haciendo una comunicación más orientada a un perfil de consumidor, si van a un segmento incluso industrial muy concreto, muy orientado a determinados productos o unidades de negocio. Y ahí vamos a tener que ir clasificándolo todo. Interrumpirme en cualquier momento, ¿eh? Cualquier cosa que os vaya surgiendo me lo vais comentando. Entonces, cuando empezamos con el análisis de los precios, como os decía, vamos a trabajar los dos sistemas, origen-destino, destino-origen. A mí me gusta empezar por el segundo sistema, destino-origen, y una vez que tenemos calculado destino-origen, empezamos con el nuestro. Destino-origen quiere decir que tenemos que identificar en ese mercado objetivo que tengamos los precios de la competencia en determinados productos. Cuando estamos hablando de productos que van dirigidos al consumidor final, es sencillo. Nos tenemos que meter en los marketplaces del mercado objetivo, en tiendas online, en cualquier e-commerce. A partir de ahí podemos sacar los precios
de nuestra competencia, si están allí posicionados, o en la gran distribución. Si nos vamos a un sector más industrial, tenemos la opción de estar trabajando también información de esos precios, cómo los están orientando en determinados marketplaces B2B, pero no todos tienen foco país. Entonces, si tenemos la suerte de que hay un marketplace con foco país B2B, vamos a poder sacar esa información de la competencia. Y si no, nos toca utilizar lo que se llama la ética discutida en inteligencia competitiva, que es hacernos pasar por una empresa, pedir precios como si estuviéramos en ese mercado y calcular el precio como si fuéramos un potencial cliente de ese competidor. Y a partir de ahí, teniendo ese precio, vamos a empezar a calcularlo todo. No nos queda otra en ese caso. Nos quedaría una intermedia, que sí se puede utilizar para muchos mercados, que es la de utilizar las herramientas de inteligencia comercial, que también las veremos, donde podemos bucear en herramientas aduaneras, estar viendo qué operaciones están haciendo determinados competidores, a qué precio medio están vendiendo, y a partir de ahí calcularlo todo. Pero eso no está para todos los mercados del mundo. Está para determinados mercados como el continente americano, algunos países asiáticos, algunos países de repúblicas soviéticas, Rusia, Ucrania, etcétera, que ahora están bastante imposibles de estar trabajando en la zona. Pero bueno, las repúblicas soviéticas, ojo, son una oportunidad actualmente porque todo el producto va a estar entrando por ahí. Y desde esas fuentes sí que vamos a poder calcular ese precio de exportación. También es verdad que si la competencia no trabaja los precios orientados a cada uno de los mercados y podemos escoger un patrón de cómo están trabajando el precio en un determinado mercado, vamos a poder sacar toda esa información partiendo de ese patrón. Pero lo ideal es que nosotros sí trabajemos el precio mercado a mercado y veréis que no tendría que ver nada el precio que estamos dando en España, con el precio que estamos dando en Francia, con el precio que damos en Estados Unidos, con el precio que damos en la India o que damos en cualquier mercado. Porque las casuísticas que nos vamos a encontrar, los márgenes que hay dentro de cada uno de los canales de distribución, los aranceles, los impuestos, todas esas cosas van a cambiar. Y, importante, si vamos a trabajar producto que va directo al consumidor final, el PVP tenemos que intentar controlarlo nosotros lo máximo posible. ¿Por qué? Porque eso va a ser la clave de estar en un segmento u otro. Hay mercados que si no calculamos bien el precio nos podamos incluso quedar cortos y que nos vayamos a segmentos que son más bajos de los que queremos estar trabajando y por lo tanto se clasifique nuestro producto como en categorías inferiores y en otros mercados nos vayamos más de la cuenta. Entonces, tenemos que ajustarlo muy bien en cada uno de los mercados con el objetivo de estar posicionado en ese segmento de mercado que queremos estar abordando. Supongo que hasta aquí no hay ninguna duda. Si hay, hacérmela llegar. Y lo que vamos a hacer es vamos a empezar por ese cálculo de precio de destino origen y lo vamos a ir trabajando todo en ese orden. Veréis que en la presentación vamos a tener todo el material de cómo se debería estar trabajando ese precio y vamos a ir fijando, y aquí en lo que he pasado en esta presentación, es una réplica de lo que vais a tener en la herramienta que os vamos a hacer llegar de precio de exportación, donde en cada una de estas casillas vamos marcando las cantidades y cuando terminemos vamos a tener todo el cálculo de precio de exportación totalmente trabajado. Bien, vamos a empezar. Y vamos a empezar, como veis, estoy dándole la vuelta a la presentación y vamos a hacer toda la operación a la inversa. Vamos a empezar a trabajar desde el PVP final y vamos a ir hacia arriba. Y vamos a ir completándolo todo y después vamos a bajar otra vez hacia abajo. Bien. Cuando empezamos desde el PVP a trabajarlo todo, tenemos que tener en cuenta varios factores. Y veréis que entre esos factores está la identificación de qué impuestos se le están cargando a ese producto dentro del mercado para calcular ese PVP final. Me voy a ir y vamos a entrar, para que os hagáis una idea, nos vamos a ir a Amazon UK.
Segundo, me lo coja. Bien. Dentro de Amazon, imaginaros que vamos a hacer un cálculo de precio de exportación para Reino Unido, para Estados Unidos. Podríamos elegir dentro de Amazon cualquier país del mundo. Y nosotros metemos el país que queramos y a partir de ahí lo vamos trabajando todo. Importante que metamos después dónde se va a hacer ese delivery y si lo vamos a estar trabajando en libras o en lo que sea. Imaginaros que nos seleccionamos un aceite de oliva y vemos quiénes son esos competidores más directos. Aquí, en este caso, sería muy importante identificar el competidor real que nos vamos a encontrar en el mercado. Este competidor que tiene esa imagen parecida a la nuestra, que tiene la misma calidad de producto, que va dirigido a ese mismo segmento. Si vamos a un segmento muy gourmet, pues tenemos que elegir esos perfiles de segmentos. Y una vez que los tengamos identificados, hacer el muestreo de los distintos para ver si hay diferenciación entre precios. Nosotros en estos casos utilizamos técnicas más avanzadas. Aquí os voy a enseñar las más rudimentarias. Aquí lo que hacemos es web scraping. Se mete dentro de cada uno de los marketplaces del mundo, descarga toda la información y después con Big Data lo analizamos toda la información con comparativas para que nos diga por formatos, por tipo de producto, componentes que lleva y tal, las variaciones de precio que nos vamos a encontrar. Pero para hacerlo de forma más personal, lo podéis hacer seleccionando los 4 o 5 competidores principales, sacando una media del precio PVP al que se está vendiendo y a partir de ahí trabajar. Fijaros que aquí Amazon ya nos da pistas también de muchas cosas. Nos dice dónde se está vendiendo este vino, después vais a ver quién está distribuyendo este vino, no, perdón, este aceite de oliva, quién distribuye el aceite de oliva en el mercado. Y, por lo tanto, nos está dando pistas de distribuidores y potenciales distribuidores que podríamos tener en el mercado. Entonces, Amazon es una muy buena herramienta para la búsqueda de esos potenciales partners en cada uno de los países del mundo, porque normalmente se apoyan en terceros para poder trabajar todo el proceso de internacionalización a través de Marketplace y que les gestionen esos fulfillment, la gestión logística, los picking, etc. No nos salimos de la temática, volvemos a nuestra temática, sacaríamos la media de esos productos y tendríamos el PVP. Pero con ese PVP me faltan cosas. ¿Qué nos falta? Saber si hay algún tipo de arancel en ese mercado, que ahora en breve ya los tendremos dentro del mercado de Reino Unido. Si vamos a tener que calcular los impuestos, entonces vamos a ir paso a paso calculándolo todo. Entonces entraríamos ahí. Estamos viendo la media, tendríamos una media inicial que la estaríamos trabajando directamente en el PVP final. Diríamos, pues mira, la media de los formatos similares al nuestro de medio litro, que esto es por unidad de producto lo que vamos a estar trabajando y por unidad de negocio. Con estos formatos, la media que tenemos es 22 libras. Si vamos a trabajar en libras, todo en libras y después haremos la conversión, pero siempre la misma unidad monetaria desde que empezamos a hacer el trabajo, la misma divisa. Tenemos el PVP final, lo trabajaríamos ahí y ahora empezaríamos a ver qué tipo de margen de maniobra podríamos tener y qué impuestos vamos a tener en ese mercado. Y lo vamos a ir calculando hacia atrás. Como el PVP incorpora ya los impuestos, tenemos que tenerlos en cuenta. Tenéis herramientas que creo que ya habéis visto alguna de ellas, pero Access to Market, por ejemplo, es una herramienta tremenda para ver esos impuestos, no solo el arancel, sino también los impuestos. Si seleccionamos 1509, nos seleccionamos un país de origen, luego volveremos otra vez a la herramienta, pero la utilizamos en varios pasos. Y un destino, y hacemos la consulta,
Al hacer esa consulta nos va a estar indicando si nosotros vamos al aceite de oliva virgen extra, qué tipo de arancel tenemos, que ahora mismo tenemos un 0% de arancel, pero fijaros que aquí sí tenemos impuestos. Entonces tenemos que ver qué impuesto se le carga a ese producto para conformar el PVP. Y a partir de ahí vamos a tener lo que sería el precio sin impuestos y sobre ese precio sin impuestos vamos a ir ya trabajando toda la parte de los márgenes hacia atrás. Bien, como vemos aquí es un 20%, no sería igual que en España, que estamos hablando de un 10% normalmente en productos de alimentación, pues en este caso tendríamos que estar cargándole ese 20% adicional sobre nuestro precio de venta de distribución. Vamos a seguir hacia atrás. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Me vais siguiendo? Sí, todo bien, Anselmo. No, por ahora no hay duda. No hay duda, no hay duda. No hay duda. Gracias. Vale, perfecto. Bien, entonces, ya tenemos un primer indicador. En cada mercado veréis que esos impuestos cambian. Veréis que en algunos mercados los impuestos van a cambiar incluso por estados. Ojo, mucho ojo, porque dependiendo del estado al que vayamos a vender, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, ese impuesto puede cambiar. Entonces, si nos cambia, tendremos que trabajar el precio de exportación con ese PVP final orientado a todos los impuestos que se van a estar cargando en ese mercado. Iríamos al mismo. Vamos a coger uno cualquiera de estos. En este caso me he cogido orgánico, pero es el mismo impuesto. Y dentro de los impuestos, fijaros que aquí tenemos distintos impuestos que se le cargan a ese producto. Entonces, tenemos que trabajar todos estos impuestos y dependiendo de si viene de unas zonas u otras, puede adaptarse el impuesto. Pero fijaros que hay unos impuestos específicos por procesado de la mercancía, etc. Y ya si os vais a Brasil, es tremendo. En los distintos estados son impuestos que no tienen nada que ver, luego tenemos aranceles entre los propios estados y tendríamos que trabajarlo en profundidad. Una vez que tenemos ese precio calculado, empezamos a intuir y vamos a ir calculando qué margen creemos que se podría estar incluyendo ahí en cada uno de los apartados. Entonces tendríamos el PVP, tendríamos el margen del detallista, el margen del distribuidor, el margen del importador. Tenemos que estar intuyéndolos. Normalmente a través de estudios nos van a indicar los propios estudios de mercado cuáles son los márgenes que normalmente se reparten dentro del canal. Después nosotros los vamos a ajustar. Y esta herramienta sobre todo nos va a ayudar a ajustar esos márgenes. Qué márgenes podríamos tener ahí y cómo nosotros los podemos reajustar en base al conocimiento que hemos tenido del mercado. Entonces, normalmente, pues en alimentación sabemos que el importador está entre un 3 y un 5%, el distribuidor está entre un 6 y un 7% y el detallista que se puede ir casi al 30-35%, que es el que al final soporta todo el estocaje de producto. Pues cada uno de estos lo tendríamos que estar incorporando. Después, y ahí tendríamos un precio de venta al canal. Después seguimos hacia atrás calculando y estimando qué le puede haber estado costando cada uno de las partes de los gastos de transporte, gastos portuarios, tendremos que meter los aranceles y el resto de impuestos del despacho de la importación y los almacenes de importación. ¿Cómo sacamos toda esta información? Los gastos de transporte tenemos que hacer un integral. Entonces vamos a seleccionar toda la operativa desde origen hasta destino, pero destino con reparto final y vamos a ir repartiendo todos los gastos. Tenéis herramientas, si no tenéis un transitario de confianza que os facilite toda esta información, que lo que recomendamos es que si vamos a trabajar un mercado de continuo, os pasen los listados actualizados con todos los precios para que esta herramienta que vais a tener de precio de exportación siempre esté actualizada con la última información logística y podáis estar cotizando en cualquier Incoterm. Pero si no lo tenemos, lo que vamos a hacer es irnos a herramientas
tenéis herramientas que funcionan bastante bien para tener esa primera aproximación, como puede ser eContainers, que os va a sacar toda la información con los costes logísticos completos, desde la parte terrestre hasta la entrega en el puerta a puerta. Y nos lo va a dar desglosado para que lo podamos estar introduciendo en esta herramienta. Es muy, muy sencillo de utilizar. Simplemente incluís el origen de la carga con vuestro código postal, de donde va a salir. No por el puerto, sino desde vuestra casa hasta el destino final que vamos a incluir aquí. Si vamos a hacer una cotización inicialmente por grupaje o si lo vamos a hacer por contenedor completo y ya obtener la cotización. Y nos va a dar toda la cotización detallada. Es una herramienta gratuita. Os tenéis que registrar y con eso pues ya tenéis datos. Y os van a dar un poco por saco de mandos para ver si las cotizaciones que estáis consultando las queréis ejecutar. Pero os va a ayudar a calcular bien ese precio y mejor. Entonces, ahí la tenéis. Entráis, ir jugando con la distinta información y os va a ayudar a comprender bien todos los costes logísticos que vamos a tener. Por otro lado, tendríamos los costes arancelarios que hemos estado comentando. Entonces, esos costes arancelarios que decíamos, los tenéis en la misma fuente que hemos visto antes. Aquí no voy a entrar mucho porque sé que habéis tenido ya un taller. Pero simplemente sería esta selección de nuestro origen. País de destino. Y ya una vez que esto lo tenemos, sacamos el arancel. Precisando bien cuál es nuestra partida arancelaria, como estábamos diciendo. Y sobre ese arancel, en algunos casos lo va a dar sobre porcentaje del valor CIF y en otros casos os va a dar directamente un valor en céntimos por litro, kilo o unidad. En este caso son 5 centavos por kilo. De peso en el container, pues tendríamos que calcularlo todo en centavos para poder estar trabajándolo bien. Entonces tendríamos ese arancel. ¿Y qué más tenemos aparte del arancel? Algo fundamental y que son los costes ocultos. Mucha atención aquí. Tenemos la parte de formalidades de entrada. Y esa parte de formalidades de entrada tendríamos las genéricas, donde nos van a pedir si se necesita un certificado de origen. Pues un certificado de origen tiene un coste, que normalmente no lo tenemos en nuestros precios de exportación. Hay que incluirlo ahí. Si tuviéramos que hacer cualquier tipo de certificación especial, la vamos a incluir, todos los costes de documentación dentro de esa operación. Y aparte, vamos a tener que trabajar y que repercutir en el precio de exportación los específicos. Fijaros aquí todos los específicos que tenemos. Dentro de todos estos específicos ya nos pide un certificado fitosanitario específico para cada uno de los envíos que realicemos. Ese certificado fitosanitario, si lo tenemos que sacar en origen o en destino. Aquí tenemos la explicación de cómo tiene que ser, quién lo tiene que emitir e incluso en muchos de ellos nos va a dar el coste promedio y tiempo promedio para la obtención de cada uno de estos certificados, sobre todo cuando nos los emiten desde organizaciones de destino. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y introducirlo dentro del cálculo de precios de exportación y en algunos casos lo vamos a poner prorrateado a varios años como una inversión, pero tiene que estar dentro del precio de exportación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a crear un FDA y un FDA me cuesta 6.000 dólares en Estados Unidos, esos 6.000 dólares yo los tengo que repercutir al precio de los próximos 5 o 6 años de venta de todos los productos que tengo certificados dentro de ese FDA para vender en Estados Unidos y equivaldrá a un 0,01%. Pues ese 0,01 que sumados suman al final
unos porcentajes bastante elevados, lo tengo que estar replicando a mi precio de exportación. Porque si no, pasa lo que os decía al principio, todos los márgenes se nos van. Cuando empezamos a verlo, estamos a pérdidas, porque no hemos tenido en cuenta buena parte de todos estos gastos que deberíamos estar trabajando. Por lo tanto, se analiza muy bien tanto el arancel, por un lado, y se incluye, y por otro lado, todas las certificaciones. Y me diréis muchos, oye, que el arancel no lo pago yo, que lo paga el importador. Sí, pero si queremos tener un control de cómo está nuestro producto posicionado y cómo tenemos que controlar ese precio de exportación para optimizar nuestros márgenes, tenemos que controlarlo al completo. Y me da igual que el arancel lo pague el importador o lo paguemos nosotros, porque al final, si queremos consolidar los mercados, tenemos que trazar esa estrategia de acompañamiento, de ir pegados al canal y de estar controlando lo que pasa con nuestro producto en el mercado. Si lo que queremos es tener una estrategia de diversificación total y nos da igual lo que hagan con nuestro producto, lo que hacemos es que vamos a calcular el precio de exportación solo hasta la venta al importador. Y ahí, que hagan lo que quieran. Bien, puede ser una opción. La recomiendo en muchos casos para materia prima, pero para el resto de productos nunca la recomendaría. Y por lo menos, si aunque después no lo utilicemos, por lo menos ser conscientes de dónde están los márgenes y qué estamos ganando o perdiendo en cada uno de ellos. Entonces, trabajamos la documentación genérica, la documentación específica y el arancel. Y todo eso nos lo volvemos a aplicar a nuestra herramienta de precio de exportación, donde vamos a tener esos aranceles, vamos a tener todos los gastos de transporte que ya hemos estado comentando, vamos a tener, dependiendo de los Incoterm que estemos utilizando, los costes de manipulación, de transporte, y en cada uno de ellos lo vamos a ir calculando. Aquí no hace falta calcular todos los Incoterm, con calcular los principales que vayamos a trabajar sería suficiente, ahora lo veréis en la herramienta. Y, por supuesto, vamos a incluir, como os decía, todos esos costes de documentación de exportación, si hay que hacer algún tipo de adecuación del producto. El otro día me encontraba con una empresa que para vender a Arabia Saudí tiene que meter unos ingredientes especiales al producto y le obligan a poner unos stickers, unas pegatinas en cada uno de los productos. Lo tiene que hacer a mano. Más de 20.000 unidades a mano. Cuando empezamos a analizarlo, repercutía en el precio de una bolsa de snack de patatas fritas en más de 3 céntimos. Era una auténtica barbaridad y todo el margen se le iba, porque en los snacks hay unos márgenes muy ajustados. Entonces, cosas tan básicas como esas, el no controlarlas, se nos va todo el precio de exportación. Pues, fijaros que vamos hacia atrás, ahora cuando lo veamos hacia adelante lo vais a ver más sencillo, pero me gusta que lo veáis hacia atrás porque se puede exprimir bastante bien si lo partimos del análisis de la competencia. Y después, cuando lo estamos haciendo hacia adelante, desde lo que nos cuesta a nosotros hasta el coste final, nos va a salir mucho más sencillo. Y ahora veréis por qué. Entonces, tendríamos esos costes de adecuación del producto, los costes de documentación de exportación, que, como veis, no son pocos y los tenemos que estar prorrateando a los objetivos de unidades vendidas. Costes de embalaje. Muchos diréis, es lo mismo. No es lo mismo vender de Almería a Málaga o de Almería a Pontevedra que vender de Almería a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la mercancía sufre y tiene que llegar en buenas condiciones. Y eso quiere decir que vamos a tener que meterle embalaje especial. Uno, vamos a tener que ponerle unas cantoneras especiales para que el producto llegue bien. Vamos a tener que ponerle unos flejes y unas protecciones especiales para que el producto llegue bien. Y todo eso es coste. Y lo tenemos que tener en cuenta dentro de nuestra operación. No es algo que se regale. Y puede parecer una tontería, pero el preparar bien un palet único para un proceso de internacionalización puede suponer más de 15 euros, 20 euros, el prepararlo bien trabajado para que llegue en condiciones dentro de ese mercado y con todos los transbordos que tiene que hacer esa mercancía, si no queremos tener problemas. Entonces, vamos a tener que trabajar esos costes de embalaje especiales para un proceso de internacionalización. Cuando estamos hablando de envíos de corta distancia, no va a ser tan importante, o si no hay demasiados cambios de medios de transporte.
Si vamos a estar haciendo un envío de Almería a Francia únicamente en camión, pues tenemos que ajustarlo bien porque se va a traquetear mucho la mercancía, pero no es lo mismo que si tiene que ir en camión, de camión pasarlo a un contenedor, en barco, en el barco lo tienen que transportar después otra vez a otro camión, y todo eso va sufriendo tantos movimientos, fluctuaciones climatológicas que afectan muchísimo a esa mercancía. Si tenemos costes de comisión de agente, hemos utilizado algún intermediario distinto al importador, al distribuidor o al detallista, lo incluiríamos aquí. Si estamos utilizando pues, un agente o si se lleva una comisión nuestro equipo comercial. Si vamos a utilizar sistemas financieros de aplazamiento de pago, tanto de lo que nosotros hemos comprado a proveedores y estamos aplazando ese pago, como de si estamos dándole crédito a nuestro importador, lo vamos a utilizar ahí. Si tenemos un seguro de crédito y los costes de ese seguro de crédito, y sobre todo si hay un seguro de cambio, por los costes de ese seguro de cambio que vayamos a tener con determinadas fluctuaciones de divisa. Fijaros todas las cosas que tenemos que tener en cuenta y que normalmente no nos planteamos a la hora de crear ese precio de exportación. Después pasaríamos a trabajar ese margen de contribución, es decir, qué margen creemos que está teniendo la competencia y a continuación lo que serían todos los costes directos para la elaboración del producto y por lo tanto lo que sería el coste variable bruto de la empresa. Esto sería calculado hacia atrás y ahora calculado hacia adelante empezaríamos por esos costes. Costes directos para tener nuestra unidad. Si no lo podéis sacar por unidad, pues lo tendremos que sacar por una agrupación, una tirada completa de producto y a partir de ahí hacer el prorrateo para cada una de las unidades. ¿Aquí qué vamos a tener en cuenta? Para sacar el coste variable bruto vamos a tener en cuenta los materiales, la mano de obra que necesitamos, los costes directos de esa producción. Hay que amortizar equipos de esa producción que estamos teniendo, orientada a la internacionalización. Y normalmente en esos materiales y en los costes directos de producción metemos todo, la luz, el agua, los costes de alquileres, todo eso tenemos que estar metiéndolo para tener un análisis de nuestro coste variable bruto, es decir, lo que nos cuesta estar produciendo una unidad. Yo creo que esto, si hiciéramos el análisis en todas las empresas de España, lo tienen un 10, un 15%, no más. Normalmente empresas grandes, que saben realmente lo que están ganando y por eso después pueden hacer ajustes. Es importantísimo trabajarlo bien. ¿Qué estamos comprando de materia prima? ¿Qué gastamos actualmente en cada uno de los sistemas de producción para saber qué es lo que nos cuesta esa unidad de producción? Después, si vamos a tener alguna devoluciones de la administración pública, algún impuesto que nos podamos deducir por las importaciones y tal, lo meteríamos ahí. Y el margen que queremos ganar. Entonces, tenemos nuestro coste variable bruto y ahora tenemos que decir qué coste de margen de distribución vamos a incorporar. Yo aquí recomiendo que como mínimo estemos metiendo un margen para un producto bienes de consumo entre un 25 y un 30% de margen de contribución, porque después aquí tenemos todos los gastos de comercialización del equipo comercial, del departamento de exportación como tal. Entonces, como mínimo, tendríamos que estar trabajando ese margen de contribución con el 30, incluso nos iríamos a un 35%. Y ahí vamos a tener nuestro precio interno inicial. A continuación, nos vamos a ir al precio del producto puesto a disposición del comprador en la fábrica o almacén, es decir, un precio swap. Y tendríamos que estar incorporando lo que acabamos de ver, el seguro de cambio, seguro de crédito, aunque sea swap, gastos financieros, la comisión de ese agente o de nuestro equipo comercial, esos costes de embalaje para prepararle bien la mercancía, aunque sea swap, los costes de documentación de exportación, que aunque seas Word los tienes que trabajar, y el coste de adecuación del producto para ese mercado de destino. Cosas tipo sticker, que hay que crear un nuevo formato de envase, que hay que cambiar colores, lo que incluya ahí.
y eso nos va a dar nuestro precio SWOT, que normalmente cuando alguien os pide un precio SWOT, estáis dando el mismo precio de nacional, porque parece que estamos vendiendo en la puerta de nuestra casa, pues me da igual que se lo lleve un americano. No, no da igual. Hay que trabajarlo de distinta manera y al final tiene muchos costes ocultos esa internacionalización. Por eso nunca recomendamos que vendáis SWOT. De hecho, nosotros tenemos una metodología de internacionalización non-SWOT, es decir, nunca trabajar SWOT, intentar generar y ganar margen con un precio FOB o, a ser posible, un precio CIF. Después hay muchos más en Incoterm, pero con esos nos podremos estar manejando bastante bien. Entonces, dependiendo del Incoterm que estemos trabajando, pues vamos a meterle unos costes adicionales y vamos calculándolo otra vez hacia adelante. Los costes de manipulación, qué transporte interno vamos a tener, es decir, el transporte que va desde nuestra fábrica hasta el puerto, los trámites en la aduana, que esos los llevamos nosotros, y las tasas de puerto de salida, nuestro puerto de aquí. Y eso nos daría nuestro precio FOB, con todos los costes añadidos. ¿Qué le vamos a meter el CIF? Hay que incluirle el seguro, coste de seguro y el coste de transporte. A mi parecer, es la figura ideal para estar trabajándola bien. Después, el precio de venta al canal. Ya tendríamos ese valor CIF de la mercancía. Esto nos va a ayudar a cotizar de forma ágil, dependiendo del Incoterm que nos vayan solicitando. Entonces, nosotros cuando estemos localizando nuestro precio y nos pidan una cotización, directamente daríamos esta cotización. Nos piden precio CIF de el aceite de oliva en Estados Unidos. Tendríamos toda la información para el mercado de Estados Unidos y el precio que daríamos sería el que aparece aquí. Pero teniendo en cuenta que nuestro objetivo final es que llegue a un PVP, que es el que vamos a ver al final del todo. En el precio de venta al distribuidor ya tendríamos los almacenes de importación, si los vamos a gestionar nosotros o si los va a gestionar un tercero, qué coste le tendremos que estar asignando a esa parte, esos aranceles e impuestos, los gastos portuarios y los gastos de transporte desde la aduana hasta destino, desde el puerto hasta destino. En el siguiente paso ya para el PVP tendríamos que estar metiendo los márgenes completos del importador, del distribuidor, del detallista, y en los del detallista le incluimos los impuestos. Margen del detallista más impuestos. Y a partir de aquí ya tendríamos nuestro PVP. Y con ese PVP haríamos el ajuste con ese origen-destino que hemos calculado con la competencia y veríamos el margen de maniobra que tenemos para repartir esos márgenes y ver si nos podemos apropiar de un poco más de margen en nuestro operativo. Herramienta que os vamos a facilitar es esta, la tenéis aquí. Espera un segundo, os la abro. Es una herramienta muy sencilla de trabajar. Es igual que lo que hemos estado viendo. Os permite calcular en distintas divisas. Incluiríais en qué, cómo está el cambio en cada una de ellas. Y directamente iríamos trabajando desde ese coste variable bruto hacia abajo, origen-destino, y después destino-origen, todos los datos. De tal manera que automáticamente la herramienta nos va a permitir desglosarlo todo, resumirlo y que nos dé los precios por cada uno de esos bloques y que seamos capaces de cotizar de forma automática en cada uno de los Incoterm que estamos viendo o incluso llegando hasta la fase final. Cuando nos vamos al formato más industrial, como os decía, la única opción que nos queda para comprobar ese precio de la competencia es utilizar Marketplace. Podemos estar utilizando Marketplace como Alibaba de forma más genérica, pero no tenemos el precio por mercado y nos va a costar más identificar esa información, pero ya vamos a tener una referencia de esos precios más industriales. Y después podéis estar utilizando las herramientas de inteligencia comercial. Dentro de las herramientas de inteligencia comercial están las abiertas y las cerradas. Las abiertas, os voy a enseñar, por ejemplo, Aduanet, es una herramienta abierta, es la aduana de Perú,
Y dentro de Aduanet, que sería el SUNA, vamos a entrar aquí en la operatividad aduanera, podríamos estar haciendo consultas, por ejemplo, de movimientos de una partida arancelaria. Vamos a seleccionar vino. Y analizamos todos los movimientos que se están haciendo de compra de vino en Perú. Imaginaros que queremos analizar a competidores españoles. Entraríamos a los DUAs y dentro de cada uno de estos DUAs, esto es inteligencia comercial, veríamos quién es el importador, por un lado, y por otro lado trabajaríamos el reporte del DUA, que es donde vamos a trabajar el precio. Y estaríamos viendo que Freixenet está vendiendo a Perú todas estas cantidades, en peso bruto, pues 817 kilos de vino espumoso Freixenet Prosecco, con un 11% de graduación, y nos está dando aquí el valor FOB de la mercancía, ¿lo veis? Valor FOB, 2.397 unidades. Supongo que lo veis muy pequeño, lo voy a ampliar un pelín, a ver si me deja. Se ve bien, no te preocupes, ¿eh? ¿Sí? Pero ahora se ve mucho mejor. Ahí. Fijaros, unidades comerciales, 2.397. Y luego, perdón, valor FOB, 2.397. Unidades comerciales, 54. Esto se utiliza, todo este bloque se utiliza como plantilla. Y así iríamos analizando los siguientes bloques punto a punto. Entonces, si lo tuviéramos como una plantilla, lo pones encima y te va diciendo los... lo que corresponde a cada una de las casillas. Y así iríamos analizando cada una de las referencias y vemos que hay diferencia. El vino espumoso rosado Freixenet está vendiéndose 3.146,96 unidades. Hacemos los costes unitarios y de ahí sacamos toda la información. Estas son las herramientas abiertas. No hay muchas herramientas abiertas, pero que sepáis que este tipo de información existe. Un segundo, a ver si puedo... Aquí, quito esto. Y están luego herramientas más avanzadas, con más información. Por ejemplo, nosotros tenemos esta herramienta. Nosotros somos infomediarios, trabajamos con todas las aduanas, adquirimos la información de las aduanas y a partir de ahí la explotamos a nivel de depurar muy bien toda la información que nos llega y la convertimos en inteligencia para la toma de decisiones. ¿Sí? Esos datos los transformamos. Y al transformarlos, creamos herramientas como esta, donde podemos estar viendo en Estados Unidos o en Colombia o en cualquier mercado, como os decía, de toda América, de Asia, de las repúblicas soviéticas, quiénes son los que están importando vino y, sobre todo, el hacer ese análisis de saber... qué valor, qué cantidades, qué referencias y hacer el análisis de precio completo. Entonces, con este análisis de precio, aquí podría hacerlo tanto a nivel industrial, de cuando estamos hablando de ese producto que no se vende al consumidor final, como de aquellos productos que sí se venden al consumidor final. Aquí tenemos todas las operaciones comerciales de todos los movimientos que se dan en cualquiera de estas aduanas. Y claro, aquí se calcula el precio con muchísima facilidad en este caso, porque tenemos toda la información para sacar esa variable de precio y estar analizando en detalle cómo se está trabajando el precio de exportación en cada uno de los mercados. Normalmente se analizan uno a uno, si os vais a México, por ejemplo, el detalle que nos da es... muy bueno, porque ya tenemos unas tendencias de precios, pero después te metes y en el conocimiento de embarque te da tal grado de detalle del tipo de vino, del el valor FOB de la mercancía, del coste de logístico, te da tanta información que lo podemos prácticamente replicar en nuestra herramienta de precios de exportación y estar bordando ese precio de exportación de la competencia y a partir de ahí estar construyendo el nuestro. Y ver si somos competitivos, si no, si tenemos que mejorar en nuestros procesos de producción y ser más competitivos a la hora de buscar los aprovisionamientos y la producción y, por lo tanto, llegar a alcanzar ese precio o no. O si tenemos que irnos a otro segmento porque no podemos competir
en ese precio que estamos identificando. Entonces, casuísticas nos podemos encontrar ahí, muchas y muy variadas, de todo tipo. Entonces, que sepáis que existen todas este tipo de herramientas. Luego, si ya quieres precisar por determinados competidores muy concretos y quiero ver una determinada empresa en un mercado, imaginaros que quiero ver a Bodegas Luzón que está comprando en Estados Unidos. Pues ya filtraría directamente por Bodegas Luzón, iría a buscarla dentro de la ficha y sacar pues, todo lo que está comprando Bodegas Luzón en el país. Y así, uno a uno, lo voy trabajando con los principales competidores que tengo en ese mercado. Bien. Y hasta aquí, no sé si tenéis alguna duda, preguntas, he ido muy rápido, creía que no me iba a dar tiempo a daros todos los tips, pero yo creo que sí que hemos llegado. Bueno, Anselmo, es que lo has explicado todo tan bien que no hay ni una pregunta, pero yo sí te quería hacer un planteamiento. Entonces, creo que lo que has dicho al principio es bastante importante y es que al final hay que valorar si analizando los precios del mercado somos competitivos o no para poder ir a determinados países donde decimos aquí no tenemos cabida, ¿no? Pero ¿tú entiendes que es necesario o es recomendable que tengamos preparada, digamos, una batería de precios cuando vamos a hacer una negociación? Sí, es fundamental. Es fundamental, aunque después los podamos ajustar, el saber nosotros hasta dónde podemos llegar, porque si no esa negociación nos puede llevar a ese fracaso que estamos viendo en tantas empresas, que pierden dinero y sobre todo cuando se van al SWOT, se creen que están vendiendo en la puerta de su casa, que eso no les conlleva el estar trabajando realmente un precio de exportación, venden al mismo precio que en nacional y es donde ya la lían totalmente. Fundamental. ¿Y hasta qué punto los precios se acuerdan dentro de un contrato? ¿O hay algunos límites? ¿O se establece? ¿El precio puede ser a lo mejor, se puede incluir en algún apartado en concreto o unos límites o algo? A ver, el PVP no se puede cerrar, pero si tú estableces un contrato de distribución win-to-win, sí puedes definir cuál debe ser el PVP. Y eso cuando trabajamos un contrato de distribución estableciendo cómo tiene que ser nuestra relación con el distribuidor, qué márgenes va a llevar ese distribuidor, qué incentivos le vamos a dar por alcanzar determinados objetivos y cómo tiene que incentivar al comercio detallista para que venda mejor nuestros productos, al final, si todo eso lo hemos trabajado bien, sí podemos influir en el PVP final y estar en ese segmento que queremos estar trabajando. A mí muchas empresas normalmente me trasladan, cuando analizamos con ellos, hacemos consultoría, en muchas ocasiones no se plantean la venta nada más que a distribuidor, porque no quiere competir, digamos, con su... Se ha quedado pillado. Inma, ¿te has quedado pillada o me he quedado yo pillado? Inma. Perdonadme, ¿podéis decir si yo estoy pillado o no? ¿Alguien por el chat? Ah, vale. Yo estoy bien. Inma, pues te has quedado pillada. Sí, Inma dice que se le ha colgado. Me está escribiendo por aquí. Bueno, pues lo que os decía, yo creo que es una tarea crítica. No es divertida, es verdad que yo intento hacerlo más divertido y enseñándoos herramientas así de inteligencia comercial y... Pero la parte de calcular ese coste variable bruto, lo que nos cuesta producir esa unidad inicial y a partir de ahí ver cómo podemos jugar, no nos va a quedar otra que hacerlo y que lo trabajemos con el nivel de detalle más preciso que podamos para saber realmente dónde están nuestros beneficios, qué es lo que vamos a ganar y hasta dónde nos podemos estar ajustando. Y si eso lo conseguimos, os puedo decir que os va a ayudar tanto en vuestra tarea de ámbito nacional,
es decir, cómo comercializar a nivel nacional, como a nivel internacional. Os lo va a mandar un segundo que tengo aquí a Inma al teléfono. Hola, Inma. Sí, sí, estoy yo aquí con ellos. No te preocupes. Gracias. Hasta ahora. Me preguntas por aquí cómo podemos conseguir el Excel para calcular los precios. Os lo va a mandar Inma con la documentación de esta jornada. Pero vamos, lo más importante es ese Excel, que lo tengáis y que podáis empezar a trastearlo y a jugar con él. Como nos vamos a ver también en siguientes talleres, si tenéis cualquier problema a la hora de estar trabajándolo, nos lo decís y lo vemos tranquilamente y lo vemos en detalle. ¿Alguna duda más? Gracias a ti, Jesús. Muy bien, pues si no tenéis ninguna duda, yo creo que daremos por concluido este micro taller de una hora. Ya os digo que es un tiempo muy ajustado para ver todo lo que teníamos que ver de precios de exportación. Hemos llegado ahí justo al límite. Aquí le podríamos dedicar casi un curso completo de 8 horas solo para precios de exportación y trabajarlos bien. Pero en estas horas yo creo que se os ha quedado todas esas claves que como mínimo deberíamos estar trabajando y sobre todo que seamos conscientes de la importancia que tiene el calcularlo bien para saber qué es lo que gana mi empresa en cada uno de los apartados. Como siempre, un placer y nos vemos pronto. Que vaya muy bien la semana. Muchas gracias. Chao.